se puso la camiseta y comenzó su recorrido para dar a conocer el inicio de las obras que traerá bienestar a los usuarios. 20 de agosto y San Pedro, allí realizarán obras de reposición de tramos en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial sobre la diagonal 60. La comunidad venía sufriendo por el polvo, el polvo venía afectando a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Hoy es una realidad, gracias a todas las personas que han intervenido y han colocado un granito de arena para esta grandiosa obra que nos va a beneficiar a nosotros como 20 de agosto y como San Pedro. En el barrio El Boston se instalará el alcantarillado sanitario sobre la diagonal 60 y 62. Además, esta misma obra se ejecutará en la transversal 45 con diagonales 58A y 59 del 20 de julio y en la vía principal del barrio Cristo Rey. Eso para nosotros es muy importante. Vemos el fruto de la labor de muchos presidentes, del presidente de Asojuntas, y eso nos da una alegría que sí nos enseña que trabajar todos unidos trae buenos frutos. Y hoy, gracias a Dios, ya nos vinieron con buenas noticias a decirnos que nos van a arreglar el sistema de alcantarillado, porque hay muchas casas que se inundan, hay muchas alcantarillas que cuando llueve no soportan el agua. Y ya hoy pues vinieron a aclararnos muchas dudas que teníamos y gracias a Dios ya se va a dar eso. Más de 300 personas se beneficiarán con el desarrollo de estas obras, con las que se dinamizará la economía de la ciudad a través de la generación de empleo. Es importante toda la inversión que venimos haciendo desde la empresa Aguas de Barrancabermeja de la mano con la alcaldía distrital. Estamos logrando con esto, diciéndole a la comunidad, no solamente construyendo el sistema alcantarillado, ya sea sanitario o pluvial, sino también todo el proceso de pavimentación. Con esto que estamos trayendo, desarrollo a todo este sector, y es necesario para efectos de lograr también proyectos importantes como parques, como cada una de las acciones que viene adelantando la alcaldía distrital y nos ha llevado a nosotros como Aguas de Barrancabermeja a trabajar de la mano con la alcaldía. Una vez culminen las actividades, la Secretaría de Infraestructura hará la pavimentación de las zonas intervenidas.